Pues aquí con más de Kundalini Yoga y estamos en esta plática amable con Tere y nos va a contar la historia de Yogi Bhajan. Tere, muchas gracias. Cuéntanos. Yogi Bhajan, entonces les platicaba que nace en Pakistán, en el noreste de Pakistán, y es un alumno muy devoto de gurú, bueno, y devoto además de Gurú Nanak, que es el uno, es el primer gurú dentro de toda una cultura de sikhismo que tiene de alguna manera también una base, Kundalini Yoga, de todo esto, ¿no? Y él a los 16 años es nombrado maestro de Kundalini Yoga. Era un personaje con habilidades extraordinarias a la devoción, al servicio, a la construcción, a la sanación y a al ser emprendedor. Entonces, Yogi Bhajan, dentro de su trayectoria ya como maestro, él en un momento dado siente el llamado de venir a Occidente, y de hecho viaja a Occidente sin conocer, sin tener la menor idea de a lo que venía. De hecho, su primer parada es en Canadá. Imagínense la vestimenta hindú de guarachito, pantaloncito fresco, y llega a Canadá en una época de frío, ¿no? Lo acogen algunos grupos en Canadá y empieza ahí a impartir algunas clases. Por alguna razón que tiene que ver con amigos y con conocidos, él decide moverse de Canadá a Los Ángeles, y entonces es en Los Ángeles en donde empieza la instrucción fuerte y a crear toda una estructura para poder conocer lo que es Kundalini Yoga, porque una de las características bien interesantes del maestro es que él nace, Isa, el 26 de agosto de 1929. Y lo quiero mencionar, nace en Pakistán, en una ciudad, en la séptima ciudad más grande, con 1,100,000 habitantes. Y nace, no lo sé pronunciar muy bien, pero la ciudad es más o menos algo como Gurugranvalada. De hecho, por ahí en la siguiente lámina les puse algunas fotos para que vean que es una ciudad industrial. De hecho, es una ciudad comercial muy importante dentro de Pakistán. Por supuesto, como decíamos, un territorio hostil en muchos de los sentidos, y un territorio donde también hay guerra. Y él convencido de no dejar los conocimientos ocultos y trascender a través de la era de Acuario, porque venimos de la era de Piscis, donde todo era oculto, donde nada se revelaba, y estamos ahora en esta época, en esta era de Acuario, en donde todo se revela. Y curiosamente hay escritos, hay documentales, hay videos de cosas que nos dice Yogi Bhajan que van a suceder en estos milenios, y que están sucediendo, por cierto, que además no solamente dejó el legado del momento, sino que además se adelantó y nos dejó material preparado para que pudiéramos transitar a través de la era de Acuario. Y a los 16 años que empieza con su maestría para ser maestro, porque una cosa es que vayas, lo escuches, una segunda es que tú lo leas, lo aprendas, y una muy importante es que tú lo enseñes. En el momento en el que tú empiezas a enseñar lo que has aprendido, es cuando verdaderamente el aprendizaje está llegando, ¿no? Y dentro de esta grandiosa fecha, yo quisiera hacer un paréntesis con la numerología, porque merece toda la pena. Merece todo el tiempo el reconocer que él tiene un 8 en alma, para su interior, tiene un 8 en personalidad, o también conocido en numerología como karma, como área de reto. Esto significa que tanto es como es, por dentro es como fuera. Cuando tienes dos números iguales en esas posiciones numerológicas, te habla de una persona que es transparente, que es tal como es, y así es como yo lo percibo, en todas las veces que lo he visto en videos, en toda la información que yo he aprendido de él. Él es directo, él no se anda con suavidades ni dulzuras de color rosa. Sí, es muy amoroso, es impresionantemente amoroso, pero cuando te la tiene que decir, te la dice, y te voltea de cabeza y te pone de cabeza a hacer conciencia. Un hombre administrador, un empresario exitoso. Él dejó a más o menos unos 17 negocios multimillonarios para que la gente pudiera tener trabajo y pudiera producir. Y es un líder
que siempre ha estado invitándonos a tener una vida como sostenedores de hogares, no una vida aislados en una ermita donde nadie nos vea y no nos presentemos. No es eso. Lo que nos ha prestado y nos está prestando es una tecnología que nos permite transitar a través de las eras y de los retos que tenemos en este momento en la vida, pero de una manera disciplinada, llevando una vida espiritual, una vida yógica, y al mismo tiempo llevar una vida activa económica. Y es algo que es una gran diferencia con otros líderes de esta parte holística. Él crea una institución extraordinaria que es 3HO. 3HO es una institución creada para cualquier persona y habla de que es una organización santa, feliz y sana. Santa, feliz y sana. Y en 3HO, que lo puedes meterte a tu internet, puedes encontrar toda una librería de videos, de crillas, de meditaciones puestas para todo el mundo, no solamente para unos cuantos. Esta no es una tecnología para los que somos maestros y ya no podemos darlo, no. Los maestros que nos hemos certificado para ser maestros, porque también dejó toda una estructura para certificarnos, para garantizar que se preservaran las enseñanzas y que la tecnología quedara pura. Y de esta manera nosotros como maestros tenemos esta responsabilidad de pasarle al mundo esta información. Y con eso yo los invito a que verdaderamente en internet, en YouTube, en 3HO, puedes encontrar toda la información que necesites, toda la que quieras. Hay cualquier cantidad de centros de Kundalini Yoga. Y él es el creador de esto, Isa. No sin dejar de mencionar en su numerología que tiene un extraordinario 11 de don, un 11 de regalo. El 11 puede ser todo lo constructor o todo lo destructor, y eso el 11 lo decide. Esa es una personalidad que tiene toda la energía regalada por el universo desde su nacimiento para construir o para destruir. Yogi Vayan decide construir y decide dejar construcción para muchas décadas adelante, no para un ratito, sino para mucho adelante. Tiene también un 3 de conexión divina, de la alegría, de esta que es la conectividad con lo más sagrado, de este triángulo que te habla de la unidad del cuerpo, de la mente, del espíritu. Y tiene también un 10 de misión, que es una expansión total. Entonces, su numerología a mí me parece digna de revelar en un programa como este, porque es una manera en la que todo lo que él vino a hacer este mundo lo cumplió. Y de alguna manera dejó un legado extraordinario en todas las estructuras, Isa. Sorprendente empresario, sorprendente en su vida espiritual. Deja un legado también de servicio, que curiosamente él parte de este mundo, de su materia física, porque en realidad creemos en, y yo creo firmemente en que él sigue presente, que está presente en todo momento. Él parte en una misión 4, Isa, con una profunda estructura, con una mente poderosa que dejó todo guiado. Hay toda una estructura, toda una guía, no te puedes perder. O sea, si vas a practicar Kundalini Yoga, está estructurado, está guiado y tiene un amor del cuarto chakra impresionante, impregnado en esto, y tiene esta capacidad de servicio. El maestro, siendo un gran político y teniendo grandes puestos, porque la India también tuvo grandes puestos, decidió regalar horas, no recuerdo si 3 o 4 horas diarias de su vida, hacer servicio en el Templo Dorado, y iba a lavar pisos, sin importarle cuál era su rango político. Y eso es un ejemplo de que el servicio es parte de lo que nos va a nutrir en la vida, es parte de lo que nos va a curtir, es parte de lo que nos va a hacer crecer y de lo que nos va a hacer recordar que no solamente venimos a servirnos a nosotros mismos, sino también venimos a servir a los demás, Isa. Claro, qué maravilla, qué hombre tan talentoso. En realidad creo que los maestros que nos preceden son verdaderamente espectaculares, y Yogi Vayan es uno de ellos. Honor al maestro, y pues gracias desde donde quiera que esté por todo esto que nos dejó, Tere.
Sí. Esto, bueno, quería preguntarte algo ya. ¿Él dejó algún hijo, algo así? ¿Él tuvo Sí, hijos? él Okay. casado, de hecho, Okay. cuando se viene para acá a Occidente, él ya estaba casado. Okay. Después, la historia de ella es también extraordinaria, en algún otro momento valdrá la Ella. pena Okay. mencionarlo. Ella es una extraordinaria mujer que le da todo ese soporte a Yogi Bhajan. Ella Okay. dice que qué, que cómo me dejaste aquí, yo me voy y se viene, bueno, entiéndanme que sin visa, sin pasaporte. Y resultó que además la persona de migración que la recibió conocía a Yogi Bhajan. Okay. Esas casualidades no son casualidades, ¿no? O sea, No. y total que sí la dejan entrar y ella viene y Ay, qué acompaña aquí al padre. maestro. Ellos tuvieron 3 hijos. Okay. Curiosamente, ninguno de sus 3 hijos se dedicó a Hereda, sí. heredan nada de esto porque no les interesaba. Claro. Deja a muchísimas más personas de sus grupos. Claro. Al haber entrado aquí en el 68 en Estados Unidos, conoce a cualquier cantidad de personas. Con temas de drogadicción, con temas graves de alcoholismo, y saca adelante a través de sus clases a muchísima gente que además ahora en el solsticio de verano tuve oportunidad de conocer a algunos de ellos, que son personas totalmente transformadas y que además son de esta onda del 68, ¿no? Y aparte traen Claro. ese espíritu, pero ese espíritu transformado y renovado Claro. en la misma misión de la época, pero Claro. transformada sin alcohol, sin droga, ¿no? Claro. Elisa, cuando parte, me encanta porque él en su lápida, de hecho la lámina que está ahorita presentándose fue de una visita que tuve la fortuna de hacer con unas amigas a La Española cuando estuvimos en el Okay. desierto, y en esta visita vimos su lápida, y en su lápida él quiso que sus fechas fueran que nace en la fecha 0 Ajá. y parte en el 1, y Wow. así está su lápida puesta, Sí. en donde él descansa, sus restos Sí. descansan ahí en La Española, ¿no? Entonces, eso, de verdad que, bueno, yo cuando lo dije, Claro. claro, llegamos siendo 0, pero Claro. vete siendo 1, la Claro. unidad. Claro. Llegas en la nada para irte en el 1. Y Claro. es una extraordinaria enseñanza de él, ¿no? Claro, Y qué sí, deja maravilla. este legado, pero yo te podría decir que, como él es contemporáneo, él parte en el 2004, él deja un legado de personas y maestros con los que hoy todavía podemos contar, numerosísimos. Encuentras en Estados Unidos, en México, cualquier cantidad de personas, entre ellos Siri Marca, que lo hemos entrevistado Ay, sí, que aquí. es Él un fue alumno gran personaje. de Yogi Bhajan, lo Sí. adoro, mi gran maestro con el que me certifiqué, Claro. un gran guía espiritual. Y él, como muchos de sus compañeros, formaron parte de las clases del maestro. Decía Siri Marca que él solo se perdió una sola clase a partir de que lo conoce, y lo conoce además también muy jovencito, y toma todas las clases. Entonces es un privilegio todavía poder recibir las Claro. enseñanzas de primera mano, pero sobre todo una cosa que me encanta, Isa, es que todo está documentado. No, qué Y maravilla. todo el tiempo 3HO y todo un grupo de personas que prestan servicio siguen documentando todas estas Claro, enseñanzas. claro. Si yo diera una clase diaria, varias veces al día, no me acabaría el material que dejó el maestro. Claro, Es impresionante la claro. cantidad de material que dejó el maestro. En material de clases, y también una de sus cualidades extraordinarias fue el compartir frases. Alcanza para una frase al día, por lo menos, para todo el resto de tu vida, Claro. un mensaje diario, ¿no? Y él solía decir algo como: no es la vida la que importa, sino el valor con la que la vives. Muy 10. Muy Muy 10. 10. El valor con Valentía. el que vives tu vida. Esa Claro. frase de Yogi Bhajan, Es maravilloso. reflejada en este sol extraordinario, en esta expansión, bueno, a mí me deja, Isa. Me encanta para llevármela, para tenerla conmigo en mi corazón, porque es así como queremos vivir la vida a diario, Claro. vivirla intensamente, es como vives tu vida, es la Claro. actitud con la que te presentas. Y Kundalini Yoga te permite llevar a tu espacio personal, a tu vida personal, esta conciencia Claro. diaria y en todo momento, no solamente cuando estás en el salón de yoga, meditando, con otros más, donde nos ven así, cuando decimos yogi, la gente nos ve, oh, sí, oh, mi.
¿Sabes qué? Es mucho más allá. Es cuando sales a la calle y te enfrentas con que el vecino te dejó el coche, con que el del estacionamiento no te quiere cobrar una hora más, con que cuando te enfrentas a la vida cotidiana, cuando no estás de acuerdo con tu jefe, cuando no estás de acuerdo con tus padres, o cuando te portas mal y hiciste algo y ya te reprendieron. O sea, es cómo lo llevas a tu vida cotidiana. Y eso es lo interesante de Kundalini Yoga. Sí, lo que pasa es que la disciplina te forja y luego tú vas y muestras que eso que aprendiste realmente funciona también en lo cotidiano, Tere. Así es. Tere, esta vestimenta, la vestimenta especial que usan, que a mí me encanta ver a Tere de turbante, me encanta ver la de blanco. Entonces, ¿nos podrías hablar de esto, Tere? Por supuesto que sí, porque además causa extrañeza para muchas personas. Claro, bueno, para es mí importante hablar también, de ello. Como hacemos hoy, sí me voy de vestida de uniforme, ¿no? Y vengo de blanco, y traigo el turbante, y traigo, bueno, este no es como obligatorio, en realidad nada es obligatorio, todo es opcional, es mi mandala, que de alguna manera también tiene un sentido. Quisiera hablar del turbante, porque el turbante es de los elementos importantes cuando damos una clase. El turbante tiene 14 usos por lo menos. Yo quiero hablar de dos primordiales por los cuales lo uso. Okay. Mis primeras clases yo decía, yo no me voy a poner eso. Imagínense mi personalidad rebelde, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces el maestro hermoso nos dijo, no es obligatorio, es recomendable. Y nos dio todos los beneficios. Claro. Yo dije, yo no creo. Y entonces, pues para certificarte tienes que usar. Claro. Así que lo empecé a usar. Y al principio me dolía la cabeza, sinceramente, me estorbaba, me sentía como con gorra del baño, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Esto es muy raro para mí. Con el tiempo, y sobre todo cuando empecé a dar clases, vi dos beneficios por lo cual definitivamente lo utilizo. El primero es que la forma en la que aprieta el turbante tu cráneo toca 26 puntos meridianos de todo tu cuerpo. Claro. A la hora que tú los presionas, estás activando tu sexto chakra. El sexto chakra te permite una enorme concentración. Cuando tú estás dirigiendo una clase, tú necesitas estar con todos los alumnos al mismo tiempo. Entonces requieres ejercitar tu poder de concentración. Adicional, el color blanco expande el aura, expande el campo electromagnético. Y en ese momento, tu campo electromagnético puede ir mucho más allá, dicen por lo menos unas 7 veces más allá, y hay quien puede expandirlo muchísimo más, ¿no? Hay quien tiene una aura, un campo electromagnético muchísimo más. Cuando tú estás proyectándote con los alumnos, primero que nada, tú te has postrado ante tus ancestros para ser un intermediario entre ellos y los alumnos, porque no eres tú como maestro, sino es toda esta tecnología sagrada que es entregada para ellos. Y a través del blanco permite poder transmitir de mejor manera, o sea, como que es el canal, yo me lo imagino como un canal más limpio, como si vieras internet y dices, híjoles, hay caídas, hay intermitencias, pero cuando lo pones blanco, el canal es más puro, más limpio, no se cae, es como una proyección un poco más fuerte. Claro. Eso por un lado, y por el otro lado, también me pude dar cuenta en alguna ocasión que no los utilicé, es cuando tú estás al frente de una clase, estás dirigiendo a los alumnos y los alumnos están tirando basura, basura energética, basura mental, sacando el subconsciente, toda la mugre cochina que se nos queda ahí estancada, están sacando y sacando energéticamente. Claro. Resulta que cuando tú estás al frente, te conviertes en tiro al blanco y todo apunta hacia ti. Entonces también el turbante es un filtro. Claro. Y sí he experimentado el no traerlo en alguna clase o quitármelo antes de tiempo y haber experimentado un... me tronaron, ¿no? Y platicando con mi maestro, la primera pregunta que me hizo fue, ¿y traías turbante? ¿No? O sea, es importante, es un filtro, es un filtro. Claro. Hay a quien le gusta usar de color y más fashion. Esta indumentaria es como de gala, es más de gala, es más de
para ocasiones especiales, okay, como en este programa, claro, ¿no? Este normalmente no se utiliza, excepto si vas a dedicar una conferencia o vas a ir a un evento muy especial. Esta es como una indumentaria muy, muy particular. Y de eso se trata básicamente. Digo, hay muchos, claro, más elementos, pero creo que cuando ven un maestro de Kundalini Yoga, lo ven de blanco y lo ven con turbante, esos son, claro, los dos aspectos primordiales, ¿no? Y eso es importante porque de repente como que es un poco extraño, puesto que no lo practicamos nosotros aquí, y creo que explicarlo era básico, Tere. Pero, sí, ¿qué te parece que nos vamos a un corte? Me parece muy bien. Y continuamos hablando más acerca de Kundalini Yoga. Quédense con nosotros. Gracias a todos.